La mexicana Kenty Robles, futbolista del Atlético de Madrid, invitó al periodista español José María García, que calificó el fútbol femenino de mentira, hace dos días al partido de vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones con el Manchester City en el Centro Deportivo de Alcalá de Henares. No tengo nada que decir, respondió sobre las declaraciones de García en ACOPE. Son personas que tienen sus opiniones, las opiniones negativas las aparto y todas las personas que quieran hacer crecer al fútbol femenino, sí me sentaré un rato para compartir con ellos, porque creo que hemos venido para quedarnos, añadió. El alemán Sebastián Vettel se fue de México con un sabor agridulce en un gran premio que dio buenas cuentas en muchos aspectos, sin embargo dejó dos que no agradaron al cuatro veces monarca de la Fórmula 1 y actual piloto de la escudería Ferrari. Vettel manifestó su molestia por la intromisión de la mascota del evento Mario Archie en el momento en el que los pilotos subieron al podio y se disponían a celebrar con champaña. Tampoco le agradó que los trofeos tuvieran tan resaltados a los patrocinadores de la carrera. El alemán dejó buenos comentarios sobre la originalidad de los organizadores mexicanos para entregar los trofeos al subir al vencedor junto con su auto al podio, algo que no había sucedido antes. El montañista nepalí Nirmal Purja anunció haber establecido un récord histórico al coronar las 14 cumbres del planeta con más de 8.000 metros de altitud en apenas 7 meses, al llegar a la cima del Shia Pagma, cumbre tibetana de 8.027 metros. Nish Purja, de 36 años y ex soldado de las Fuerzas Especiales Británicas, era literalmente un desconocido en el ambiente del montañismo hasta el inicio de esta aventura, pero gradualmente fue conquistando el respeto y la admiración de sus pares. Purja forma parte de una ola de montañistas como el fallecido Joel Stech o el español Kilian Jornet, que tienen la velocidad como marca más característica, aunque esos ascensos express no son del agrado de los puristas de la montaña.